Totalmente falso, tienen envidia pues los opositores de los resultados que ha sacado dos consultoras importantes. Uno nos da por encima del 51% y el otro 49%. Estos datos son históricos porque después de 10 años de nuestro presidente en gestión todavía tiene bastante popularidad. Y en ese sentido, si se presentara nuestro presidente, les da nocao a toditos los opositores. Así que estamos contentos nosotros porque al final estamos trabajando el doble para que Bolivia pueda quedarse con su agenda 2025 y además de eso industrializarla de una vez por todas. Y seguramente la oposición querrá tener a nuestro líder, pero ni siquiera ellos se animan a repostularle pues al señor Costas o al señor Tuto Quiroga, sino esa es la envidia. Van a tener que abrir la constitución política del Estado ellos para que se puedan repostular sus candidatos y que no tienen cambio de líder. El presidente es insustituible para los bolivianos y bolivianas, pero además de eso, para el mundo. Soy el ingeniero John Cava, soy el nuevo ejecutivo departamental de Demócratas por los siguientes 5 años acá en Chuquisaca, un perseguido político del actual gobierno, pero un convencido y además con principios absolutamente sólidos para consolidar el movimiento demócrata social en Chuquisaca para que sea un aporte al país. Acompañan diferentes ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, mujeres, hombres de provincias, de la ciudad, y vamos a establecer y sobre todo desplegar toda una tarea para consolidar el partido, porque estamos absolutamente convencidos que el 2019 Demócratas va a gobernar Bolivia y el 2020, tanto en los municipios como Sucre y otros en el departamento y la gobernación, también Demócratas lo vamos a hacer. Por eso es que hoy, con toda la amplitud del caso y además con la participación de diferentes sectores, hemos consolidado en este Congreso Ordinario con la participación masiva de la militancia, respetando todas las normas que están en nuestro estatuto, esta directiva que vamos a trabajar en los siguientes 5 años, sobre todo para consolidar en los 29 gobiernos municipales la estructura de Demócratas a nivel municipal, y paralelamente vamos a ir ya trabajando la agenda, esa gran agenda, esa gran propuesta que vaya a salir desde nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras provincias, nuestros barrios, para que sea una propuesta recogida de nuestro pueblo, que lo vamos a encarnar a través de nuestros candidatos nacionales el 2019 y el 2020, tanto para los gobiernos municipales como para la gobernación. Hoy por hoy lo que queda es estructurar y continuar en la construcción de Demócratas para que sea un partido fuerte, importante y determinante en Chuquisaca. Muy agradecido con todos, agradecido con todo el Comité Ejecutivo Nacional que ha llegado, y desde acá, desde Chuquisaca, un gran saludo al país. La esperanza se viene, las ilusiones están ahí, y por esa esperanza de todos vamos a trabajar. Sí, continúa la sequía en la zona sur, en la zona este. La verdad es que se han registrado algunas lluvias esporádicas en algunas zonas, pero recordemos que desde que llueve hasta que, por ejemplo, se recupera la situación para el ganado, tarda uno entre 40 días y 2 meses. Pero en la zona sur, principalmente, parte de la zona este, sigue la sequía más complicada. Y sobre todo el tema de alimentación es lo que es cada vez más difícil. Hay ayuda, pero ya la magnitud de la sequía es grande y entonces la ayuda es insuficiente. Habíamos reportado hace unas 2 semanas atrás unas 5.000 cabezas ya que habían muerto, pero tenemos entendido que continúa y la situación se pone más difícil. ¿En el tema de producción, cuál sería la más afectada? En el tema de producción ya pasó prácticamente la zafra, pasó la cosecha de invierno,
la poca cosecha que se logró levantar, solamente un 43% de lo que debería levantarse, o sea, se perdió un 57%, esos son los datos cerrados. Y ahora lo que estamos esperando más bien es que ya debe empezar a llover para la campaña de verano. ¿Cuánto es la pérdida? Porque la económica. La campaña de verano ya deberían estar en algunas zonas sembrando, en algunas zonas preparando suelos. Y la verdad es que sigue siendo escaso, ha habido unas lluvias esporádicas y no es suficiente como para todavía como para arrancar con fuerza. Esperemos que los siguientes días pueda regularizarse para que por lo menos de esa forma tengamos ya la tranquilidad y la gente pueda programarse, pese a que en el tema económico no hay el tema de reprogramación de los recursos de la que tienen deuda los productores en la casa comercial. Sí, nosotros hemos, el último reporte que hemos tenido son 485 millones de dólares. De dólares, las pérdidas. Eso es refiriéndonos al, por ejemplo, al 57% de la campaña de invierno que se perdió, más de un 23% en la actividad cañera, por ejemplo, que también tuvo una importante caída en el rendimiento por la sequía, por los problemas del año pasado y la sequía de este año. ¿Cuántos productores son los que se han visto afectados? Ese dato de la cantidad de productores no tenemos porque hay en toda categoría. ¿Qué hay sector? Unos que perdieron en su totalidad. Productores, hay productores de maíz, de sorgo, de trigo, de girasol, que son de invierno, que perdieron en su totalidad, otros también de soya. Y hay unos y los ganaderos que siguen, en este momento sigue aumentando la pérdida. Y hay otros que han tenido cosechas parciales, principalmente en la zona norte y parte de la zona este, pero cosechas parciales.